Vamos al ejemplo, los cielos del Perú. ¿A quién se ha vendido? ¿No se ha vendido a Alan? ¿Y con quién? Con el gobierno de Toledo. Y se ha hecho en una forma, creo que las concesiones y las privatizaciones serán beneficiosas para el Perú si caen en manos de gente decente, si no es un artero entreguismo corrupto. Y si no, veamos, no existe monopolio de la línea aérea en el Perú. Sí existe monopolio y ponen los precios que les da la gana. Y no hay una autoridad que se ponga bien los pantalones para poder imponer los precios. Se dice, vamos a impulsar el turismo. ¿Cómo diablos voy a impulsar el turismo en la zona de Cusco, en la zona norte de las playas, si ponen verdaderamente precios que en los pasajes aéreos exorbitantes, que cuestan mucho más que irse, por ejemplo, un pasaje de Lima a Piura, ida y vuelta para Máncora, donde es una zona turística de norte, cuesta más que irse de Lima a Miami y vuelta. ¿Dónde están nuestras autoridades? Entonces, creo que acá las Fuerzas Armadas tienen una injerencia que vele por el interés nacional, que no se melle el interés nacional y el interés del pueblo. Y en ese sentido creo que fueron mis palabras, ¿no? Y que no se distorsione, porque acá todos somos pueblo. Y además también a la Fuerza Armada le han dado el voto militar, que deben ir a las elecciones. Esa es otra gran mentira y lo tengo que denunciar acá. Que mejor que anulen esa ley que han dicho que voten los militares, porque el día de las elecciones el 98% de la Fuerza Armada está dando seguridad en las elecciones y no ejerce ese voto que le ha dado la ley. Anúlenlo, o que se cumpla. Y es fácil, que hagan una mesa de transeúntes. Yo he estado en Ayacucho 2 años durante procesos de elecciones. Y hasta yo, como general, he tenido que salir afuera a dar seguridad a las elecciones. ¿Y quiénes cuidaron los cuarteles? Los colegiales. Era tanta la identificación que logré en Ayacucho, foco de la subversión de Sendero Luminoso, que yo como ayacuchano logré que la misma población se identificara. ¿Y quiénes cuidaron los cuarteles en ese día de las elecciones? Los alumnos de los colegios, los universitarios y oficial de guardia, ¿quién era? Los catedráticos y los profesores. Entonces, esa ley del voto militar, y le digo a todos mis compatriotas peruanos allá en Venezuela, que o se cumpla la ley o que se anule la ley. Ok, ya que habla de Ayacucho, coméntenos un poco sobre sus orígenes ayacuchanos. El apellido materno lo veo como apellido extranjero, no sé, usted me explica bien, para que la gente conozca un poco también hasta qué punto usted sería capaz de descentralizar realmente al Perú, que cada vez Lima está más convulsionada y los pueblos del interior se sumergen pues en el olvido, especialmente Ayacucho. Muy bien, gracias Jorge. Yo soy ayacuchano y digo en broma, cholo pero superado. Y también en broma digo, terruco arrepentido pero de haberme casado. Yo he estudiado hasta los 20 años... He permanecido hasta los 20 años casi en Ayacucho. Yo hasta tercero de media he estudiado con vela. No había luz en Ayacucho. Yo hasta los 20 años no he visto televisión ni he usado teléfono. Mi teléfono era una lata con una pita y todavía me decía, deje su mensaje. Entonces, creo que los militares, con el respeto de los otros políticos, somos de los pocos que sí conocen la realidad en el Perú. Mis casi 40 años en el ejército ha sido estar de frontera a frontera, conocer la pobreza, conocer el sufrimiento, conocer la soledad, conocer el aislamiento, conocer la falta de presencia, que no es lo que hace el político. El político, ¿qué cosa hace? Ni conoce ni tiene idea del Perú. ¿Acaso alguna noche habrá pasado en la puna? ¿Alguna noche habrá pasado en la selva donde le comen en la noche los mosquitos? ¡No! O sea que por eso cuando van a sentarse en un cargo público no conocen la realidad. Pero qué diferente estar 40 años. Y como tú dices, mis orígenes, por mi apellido, mi padre agricultor y mi madre alfabetizadora, mi abuelo alemán.
Por eso creo que Dios me ha dado la gran oportunidad que por parte de mi padre, en alguna manera, conozco y desde chico me he criado en la zona rural. Chaimán Tañuja y Achani Rimaita Runasimita, Manan Jonjarunichu, Manan Penjacunichu, Chaimanta, Ñuja Yanapakusaiki, Jamkuna Yanapaikue, Ñuja Manan Jonjaruasaimi, Jam Manan Jonjaruaimi. ¿Qué te he dicho? Que pese a eso, yo por el lado de mi padre no me he olvidado ni tengo vergüenza de hablar el quechua. Tú me vas a ayudar y yo te voy a ayudar. Tú no me olvides y yo te voy a olvidar, te he dicho en quechua. Y por el lado de mi madre, de la ascendencia alemana, Dios me dio la oportunidad que por el ejército y en base a mis méritos fui a hacer la escuela de guerra en Alemania. Ich habe Deutsch gelernt. Ich war zwei Jahre in Deutschland und Deutschland bleibt noch in mein Herz. ¿Qué cosa te he dicho? Yo he hablado el alemán. No me he olvidado, he estado 2 años en Alemania y mi corazón todavía en parte permanece todavía Alemania en mi corazón. Entonces creo que las circunstancias que me ha dado la vida, he estado en 4 oportunidades en zona de emergencia y lo que tú dices en Ayacucho, muchos de mis compañeros de colegio y de carpeta han sido subversivos y alguien ha querido denunciarme en Ministerio Público porque dice que no he cumplido mi tarea. ¿Por qué? Por haber transado con algunos subversivos, porque no los he capturado. Que me enjuicien. Pero creo que no he cumplido mi misión, pero sí he humanizado la guerra. Porque esos mis compañeros de colegio que estaban del otro lado me daban información de emboscadas. Entonces, creo que salvé la vida de muchos de mis soldados. Yo he estado en la zona de la Sierra Central y en la zona del Frente Huallaga. Y ahí he tenido muchas emboscadas, pero en la zona de Ayacucho, que soy oriundo, no he tenido ni una sola emboscada. ¿Gracias a qué? Al apoyo de los mismos subversivos. Ellos trataron de catequizarme. Yo los he catequizado. No voy a dar sus nombres, pero ahora es gente que se han reinsertado a la sociedad y que verdaderamente han visto y los he convencido de que han actuado en forma equivocada. ¿Por qué, y a propósito de lo que menciona también, por qué se tiene que llegar a Fujimori para capturar a Abimael Guzmán? ¿Por qué no Alan García Uno? ¿Por qué no Belaunde? Usted que estuvo inmerso dentro de ese submundo que solo los militares lo manejan. ¿Por qué no lo hicieron bajo un régimen no tan corrupto, ¿no? Y quizás, entre comillas, también de liberación, como planteó en su etapa inicial Alan García Uno, ¿no? ¿Por qué se tuvo que llegar a darle esas prebendas a Fujimori, que ahora incluso desde reclusión, ¿no? Todavía hay muchos taxistas que dicen no, pero Fujimori detuvo el terrorismo, o sea, es una carta de presentación para él. ¿Por qué los militares le permitieron eso a Fujimori? Gracias, Jorge. En primer lugar, yo soy de una generación que hoy peinamos canas, que en los peores años de la violencia yo era teniente, capitán, y en la cual inicialmente he visto, lamentablemente, la cobardía de muchos políticos de enfrentar la subversión en forma directa y en forma con respeto irrestricto de los derechos humanos. Yo no tengo un solo caso de violación de derechos humanos. En ese sentido, yo tengo que lamentar que unos dijeron, no son subversivos, son abigeos, y los otros, que verdaderamente no tuvieron la decisión política de enfrentar directamente a los subversivos. El que sí lo hizo fue verdaderamente Fujimori. Si después salieron que era un gobierno corrupto, ¿qué? Y mira, si nosotros analizamos los casos de violaciones de derechos humanos, más se han dado antes de Fujimori que en el mismo caso de Fujimori. Y son en la época del 85 y 90, en la cual que quizás nosotros estábamos preparados para una guerra convencional, o sea, un enemigo externo, y nos enfrentaron. Mira, qué dolor, qué sufrimiento a nosotros los militares, diciendo, anda, enfrentarte con otro peruano más, con otro hermano tuyo. ¿Acaso no es doloroso? Por eso es que creo que en algún momento las oportunidades que se me dio, he respetado, ¿no? Y muchos. Yo ahora a lo que tú dices, nosotros durante toda la época subversiva hemos sufrido
de parte de la subversión una propaganda psicológica en la cual invocaban y nos exhortaban que peleáramos por el pueblo, que peleáramos contra la corrupción, que peleáramos contra la discriminación, que peleáramos contra la pobreza. Y ahora, ¿habremos estado en el bando correcto? ¿Por qué existe corrupción ahora? ¿Por qué sigue la pobreza? ¿Por qué sigue la discriminación? Y yo preguntaré, los políticos de hoy, que muchas veces están metiendo a mis soldados y a mis suboficiales a la cárcel, ¿dónde han estado? Estaban como yo en Huaruchirí, en Yauyos, en Huanta, en Ayacucho, en Circamarca, Carapo, Huancasancos. O estaban en Miami, o estaban en Europa, estaban en Colombia. ¿Dónde estaban? Yo pregunto, ¿dónde estaban mientras combatíamos nosotros? Y ahora nos sacan una ley lesiva contra los oficiales, que verdaderamente son o suboficiales, la Fuerza Armada, la Policía y los Comités de Autodefensa, los gestores de las condiciones de inversión en el Perú, de la tranquilidad y de la estabilidad en el Perú. ¿Quiénes son los gestores? ¿No son la Fuerza Armada, no son la Policía? ¿Y muchos de ellos están en la cárcel? ¿Eso es justo? ¿Y todavía se dan el lujo de una Lori Berenson de liberarla? Ah, qué bueno. Si Lori Berenson fuera venezolano o boliviana, se estaría pudriendo en la cárcel. Pero como es americana, claro. O sea que la justicia es igual acá a todos. Por eso que quizá en este pueblo peruano, a mí, como general Donaire, por decir las cosas directamente, sufro persecución, sufro cosas como sacaron por enfrentarme a la corrupción con temas del combustible, que al final el juez ha absuelto absolutamente todo. Pero ¿quién me quita a mí todo el insulto, la infamia, la calumnia, la difamación que he sido objeto? ¿Quién me lo saca, mi querido Jorge? Bien, vamos a hacer un alto y luego vamos a conversar sobre Bolívar. Hablar de Bolívar es hablar precisamente de lo que significa el ejército, de alguna manera, libertador de esta parte del continente. Y qué mejor que hablar con el general Donaire para saber su punto de vista. Gracias, Jorge.